Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches aquí en Madrid, en España, desde donde les hablo. Mi nombre es Javier Fernández Laschetti, yo soy consejero de Hacienda, digamos, equivalente a ministro regional de Finanzas aquí en la región de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y antes fui durante 4 años consejero de Salud, equivalente a ministro regional de Salud aquí en Madrid, y eso explica que esté aquí, como también el hecho de que fui durante 4 años vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín, a la que sigo añorando todos los días de mi vida. Así que muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tenerme aquí y estoy realmente encantado y feliz de estar de nuevo en la UFM y además con dos personas inteligentes, buenos amigos de los que seguro que vamos a aprender mucho. En nombre del Centro Henry Hazlitt, les doy la bienvenida a la conferencia. ¿Qué tienen en común Grey's Anatomy y el San Juan de Dios? Buena pregunta, ¿no? Como saben, el Centro Henry Hazlitt es la unidad académica de la UFM encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la UFM, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la relación que existe entre la libertad y el ejercicio de la medicina y, por tanto, también en la atención a los enfermos, a los pacientes y en la atención a la salud. Y hay muchas preguntas que hacerse, muchos interrogantes. ¿Qué incentivos existen dentro del sistema médico? ¿Cómo funcionan esos incentivos? ¿Cómo funcionan dentro de un sistema público? ¿Puede Guatemala tener servicios médicos como los que aparecen en Anatomía de Grey? Bueno, pues para hablar de ello tenemos a Luis Aragón y a Pedro Ayau, ambos médicos, ambos egresados de la UFM y cofundadores de una importante asociación que es Médicos en Libertad. Médicos en Libertad es un grupo de personas de distintas profesiones y oficios, médicos, abogados, economistas, publicistas, que buscan entender y mejorar el sistema de salud guatemalteco y sacar enseñanzas de ello. Y estoy seguro de que van a aportar mucho a la mejora del sistema de salud de Guatemala. Luis, Pedro y yo trataremos de explicar cada uno nuestra visión de este tema y luego tendremos, por supuesto, una sección de preguntas y respuestas abierta a todos ustedes. Por favor, cualquier pregunta, comentario que les vaya surgiendo, las anotan, las pueden escribir en los comentarios del post en Facebook. Y empezamos entonces con Luis. Luis Aragón es médico cirujano, tiene un MBA con minor en finanzas, es director de gestión académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Además, es subjefe y especialista de cirugía de emergencia del Hospital General de Accidentes del ICS y director médico de Health Genetics. Y además le da tiempo para leer, para pensar y para estar hoy con nosotros. Así que, Luis, muchísimas gracias por tu presencia y tuya es la palabra. Muchas gracias. La verdad es que estoy me siento muy halagado por la invitación de estar aquí con ustedes y definitivamente el tema del que vamos a hablar hoy es un tema súper importante, no solo para Guatemala, sino realmente para todas las regiones, pero especialmente para la región latinoamericana y la región de Centroamérica. El tema de los servicios de salud es fundamental desde el punto de vista de la calidad de vida, pero también desde el punto de vista del reto de gestión. ¿Qué significa?
Y entonces, digamos, para empezar por la pregunta, ¿en qué se parece Grey's Anatomy al San Juan de Dios? Les quiero compartir un poco que a lo largo de mi formación he tenido la oportunidad de conocer los tres sistemas. Cómo funciona, por lo menos en Guatemala, cómo funciona el sistema de salud pública, cómo funciona el sistema de seguridad social y cómo funciona el sistema de salud privada. Y también he tenido la oportunidad de hacer algunos estudios comparados en otras regiones, con otros países de Centroamérica de estas cuestiones. Entonces hay cosas que saltan a la luz y para responder a la pregunta, lo primero que les quiero contar es de que lo que se parece Grey's Anatomy al San Juan de Dios es en los médicos. Los médicos son personas impresionantemente entrenadas. La mayoría de ellos ha dedicado 10, 12, 15 años, si no es que más en algunos casos, a su formación. Todos ellos están muy comprometidos con hacer un buen trabajo y realmente entienden el impacto que tienen sus actos en la vida de los demás. Pero también resulta que muchos de nuestros médicos en estos países van a entrenarse afuera, van a entrenarse a las mejores universidades del mundo, van a entrenarse a los mejores hospitales del mundo. Y entonces, ¿en qué nos parecemos? En los médicos. Ese es nuestro punto de contacto, digamos, donde somos muy similares. Pero ¿en dónde no nos parecemos? No nos parecemos mucho en cómo está organizado el sistema de salud, en cómo está alineado los incentivos de los diferentes actores para actuar a favor o en contra de diferentes motivos en una circunstancia determinada. Una de las cosas que les quiero contar es de que lo primero es, en países como este, el sistema de salud está disgregado en diferentes proveedores. Uno de esos proveedores consiste en salud pública, el otro proveedor es la seguridad social y el otro proveedor son los servicios privados. Más o menos la seguridad social atiende aproximadamente un 17% de la población. Los servicios privados, si son a través de seguros, no van a atender menos del 10% de la población y los servicios privados fuera de seguros, que se llamaría lo que los usuarios pagan directamente de su billetera o de su bolsa, en estos países representa mercados sumamente grandes. Los servicios, digamos, que presta salud pública están más vinculados a, digamos que el espíritu de estos servicios es poder atender a toda la población. Pero, como ustedes saben perfectamente, cuando el precio de un servicio tiende a cero, pues la demanda tiende a infinito. Y todo lo que nos sucede es que hay un reto en estos sistemas sobre cómo alineamos los recursos que tenemos disponibles con las necesidades que tenemos que atender. Y entonces en hospitales vemos mucho el tema de que hay enfermedades muy bien atendidas y enfermedades no tan bien atendidas que tiene que ver con la asignación de los recursos. Cuando uno ve, por ejemplo, situaciones sobre enfermedades crónicas no transmisibles, entiéndase cáncer, entiéndase hipertensión, entiéndase diabetes, y vemos la diferencia en estadísticas que nos reporta un hospital del sistema público versus un hospital del sistema privado, vemos una diferencia muy grande en la prevalencia de estas enfermedades. Entonces uno se pudiera empezar a cuestionar y a suponer de que hay como una diferencia epidemiológica muy grande entre las personas que viven en la capital, que tienen acceso a otro tipo de recursos, y eso les va a dar otro tipo de enfermedades que se van a ver en solo ciertos hospitales. Pero la realidad no va tanto por ahí. Hace varios años hizo un estudio sumamente interesante aquí en Guatemala que se llama el Estudio de Vía Nueva, donde se trató de determinar la prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes en este tipo de poblaciones que son como más, normales, digamos. Y en estos casos se pudo determinar que la prevalencia de estas enfermedades es muy alta, tanto así que rompe un paradigma. Cuando nosotros empezamos a meditar sobre por qué estas diferencias ocurren, sobre por qué hay esta desalineación entre los servicios prestados y el tipo de enfermedades que se deben atender, podemos empezar a pensar en el impacto que tienen los incentivos y en la forma en que se van organizando los programas y los sistemas alrededor de diferentes tipos de intereses. Cuando uno medita el impacto que tiene poder hacer un diseño de sistemas basado en mercado y basado en incentivos privados, uno puede observar una correlación muy interesante entre la
identificar una necesidad de una población particular y poder proveerle un servicio que le va a resolver su problema. A diferencia de establecer un programa o establecer un presupuesto a base de intereses, digamos, que se determinan desde las altas esferas de poder centralizado. Y en ese orden de ideas, uno preferiría sistemas que se van gestionando más cercanos de los usuarios finales y más cerca de lo que las personas van a necesitar, más en contacto con las necesidades reales de los usuarios, de los pacientes en este caso, y que permitan diseñar soluciones más ad hoc a este tipo de personas, a diferencia de las soluciones que vienen desde instituciones centralizadas, que tienen, digamos, alguna agenda de los 100 días, alguna agenda de 10 años o cosas por el estilo, o compromisos internacionales que los van tratando de permear hacia el usuario final. Y entonces, en este sentido, hay varios autores que han dado una vista muy fresca a cómo abordar el tema de los servicios de salud, donde podemos mencionar a uno probablemente de los más influyentes en esto, que es Michael Porter, que ha hablado sobre la importancia de poner al paciente en el centro del sistema de salud. Y entonces, digamos, circulo a lo que decía al principio, de que en Guatemala tenemos médicos realmente comprometidos con el paciente. Así como vemos en la serie de Grey's Anatomy, vemos gente que se queda hasta tarde, vemos gente que llega a los días de semana, que llega a sus días de descanso a trabajar y atender a sus pacientes. Y eso lo vemos todo el tiempo, en todos los sistemas. La diferencia radica probablemente en cómo se organiza la asignación de recursos en estos sistemas y cómo puede suceder que tenemos al médico correcto, adecuadamente entrenado para la enfermedad que tiene el paciente, pero no tenemos el insumo correcto que necesitamos, o no tenemos el quirófano disponible, o no tenemos el medicamento correcto. Y entonces empezamos a meditar dónde está la diferencia. ¿Estará en la formación del personal o estará en la asignación, en la decisión de cuáles son los recursos que hay disponibles para tratarlos? Entonces, en un país o en países de la región y un país como Guatemala, vemos de que vamos a ver asignaciones importantes de presupuesto a enfermedades que probablemente no son las que la población está sufriendo en este momento. Por supuesto que uno pudiera argumentar de que es precisamente por esa asignación que estas enfermedades ya no se ven en relevancia, pero lo cierto es esa flexibilidad y esa agilidad para responder a las necesidades de la población, pues no queda duda de que se va a ver más enfocada o mucho mejor dirigida si nos basamos en las preferencias y necesidades individuales de las personas, en lugar de tratar de abordarlo como que si fuera un conjunto, y poner al paciente en el centro del sistema de salud y poner al paciente en el centro de los incentivos del sistema. Así que, la verdad que muchas gracias por el espacio. Espero que mi intervención motive las preguntas y la discusión. Y estoy súper ansioso de escuchar a mis compañeros en sus presentaciones. Muchas gracias. Buenísimo, Luis. Interesantísimo. Y seguro que de aquí van a salir muchas cosas que comentan. Muchísimas gracias. Le recuerdo a los que están participando y a los que siguen esta conferencia que pueden hacer sus preguntas a través del post de Facebook en esta misma transmisión. Y ahora continuamos con Pedro Ayau, que es también médico graduado de la UFM, cofundador de Médicos en Libertad. Él es ahora mismo médico residente de medicina familiar en CIMAR Community Health Centers, que está precisamente en Washington State, donde está probablemente Grace Hospital, en Grace Anatomy. Así que la vida de residente de Pedro es seguro que algo parecida a las de los residentes de las primeras temporadas de Grace Anatomy. Además de eso, Pedro es fundador de MedFit Scrubs, una compañía que confecciona y distribuye uniformes médicos en Guatemala. Es cofundador de Volunca, un grupo de guatemaltecos voluntarios que tienen la misión de organizar el voluntariado de una manera ágil y eficaz en respuesta a catástrofes. Me acuerdo muy bien cuando la última erupción del volcán de fuego, ¿verdad, Pedro? Y es parte, desde luego, del hub de Global Shapers en Guatemala. Así que, como ven, Pedro es, además de médico, muy emprendedor y con muchas cosas en la cabeza que seguro que nos puede transmitir ahora. Muchísimas gracias por tu presencia, Pedro.
Gracias, Javier, y gracias al Centro Henry Hazlitt por extender la invitación y gracias, Luis, por exponer. Y la verdad es que es un gusto poder estar aquí discutiendo todas estas ideas. Un disclaimer, sí estoy en Washington State, pero no trabajo en Seattle Grace. Estoy un poquito al norte, un programa de medicina familiar, pero la verdad es que muy afortunado estar aquí entrenando. Pues, y cuando Adriana nos preguntó sobre que cómo podíamos, si podíamos hablar un poquito sobre la libertad y en relación a medicina, pues decidí abordar un poquito el tema de la relación médico-paciente, porque eso es parte esencial del entrenamiento que recibimos acá y también ha sido parte esencial del entrenamiento que recibí en Guatemala. Y creo que Luis hace un buen punto que esa es la parte común entre ambos sistemas, ¿verdad? El médico como tal. Entonces, para darles un poquito de contexto, la relación médico-paciente, o decidí abordar el tema de relación médico-paciente porque en su esencia está muy relacionado al tema de libertad, ¿verdad? Pero no siempre ha sido así. La relación médico-paciente al inicio era muy paternalista, en el sentido de que antes pues, se acostumbraba que el médico era el que tenía toda la información, el médico es el que sabía lo mejor para el paciente, pues disponía de un tratamiento y esperaba que el paciente accediera a la totalidad del tratamiento, sin importar mucho qué decía el paciente o qué no, ¿verdad? En los textos clásicos de ética de medicina griega y medicina china, como por ejemplo el juramento hipocrático, pues no se menciona la autonomía o la libertad del paciente dentro de sus principios. A finales de 1800, Kant y Rousseau comienzan a desarrollar el tema de autonomía, pero lo hacen dentro de un tema de ética, no tanto aplicado a medicina. Y luego hacemos un poquito de fast forward a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando dan a conocer todos los experimentos clínicos que se hicieron los nazis y suceden los juicios de Nuremberg. Y aquí es donde queda establecido que la autonomía del paciente es esencial, ¿verdad? Que el consentimiento del paciente es necesario para dar un tratamiento. Y el principio de autonomía comienza a ser parte ya formal del entrenamiento en medicina. Luego el reporte Belmont en 1979, pues agarra este concepto de autonomía y lo aplica también a experimentación clínica, ¿verdad? Y lo establece en tres principios, que es el respeto de personas, beneficencia y justicia. Y por último, en 1979 se publica los principios de bioética, que son cuatro, ¿verdad? Que esos son todos los que conocemos, no maleficencia, beneficencia, justicia, y ahora sí ya incluye el principio de autonomía. Y esto forma lo que es un modelo de toma de decisiones compartidas, que yo creo que la serie, yo he visto pocos episodios de la serie y ahorita tuve que pescar unos para buscar ejemplos específicos, pero sí lo veo en el día a día aquí de mi práctica, que es, ahora involucramos al paciente en la toma de decisiones de su salud, ¿verdad? Y es un componente importante de nuestra práctica. Ya no soy yo el que decide qué tratamiento es el mejor y lo impone, ¿verdad? Sino mi rol ha cambiado a explicarle al paciente cuáles son las opciones de tratamiento que tiene y espero yo que el paciente pues, pueda tomar una decisión informada para respecto a su salud. Pues y el ejemplo clásico que sale aquí en la serie, escogí uno porque sí veo este tipo de casos aquí con frecuencia, es el episodio Bad Blood de la temporada 9, donde Cristina está en una emergencia y atiende a un paciente después de un accidente. El paciente es politrauma, inestable, y claro que ya a los 2 minutos ya tienen todos los médicos, tienen las bolsas de sangre para transfundir al paciente y ya están a punto de ir a sala, pero luego alguien se da cuenta que tiene una identificación que lo identifica como testigo de Jehová y que dice que establece que no quiere transfusión de productos sanguíneos. Y esto es un claro ejemplo del principio de autonomía en la práctica de medicina, porque ahora, en base al principio de autonomía, reconocemos que el paciente también toma en consideración muchas otras cosas que no sea solo lo que la evidencia dice o lo que el médico cree. Y yo como médico tengo que respetar la decisión que el paciente ha tomado, aunque yo no esté de acuerdo con que eso sea lo mejor para el paciente. Pero por respetar su libertad, pues
tengo que acceder a, pues, a la situación. Y creo que esto es muy importante en base a mi entrenamiento del amarro, ¿verdad? Y el entrenamiento que estoy recibiendo ahorita, porque sí creo que una sociedad responsable, pues yo juego un papel importante ante mis pacientes porque tengo que estar constantemente educando a los pacientes cuál es el mejor tratamiento que disponible, pero también respetando su decisión de recibirlo o no recibirlo. Y creo que eso, ahora que hemos visto la pandemia y cómo se ha desarrollado en el mundo, esta discusión pues se ha vuelto de suma importancia. Y por último, quiero terminar ahí con un pedacito del discurso inaugural de Musso, que dice que, como la U, ¿verdad?, creemos que solo las personas responsables pueden crear civilizaciones prósperas y pacíficas, y que donde no hay libertad, no florece la responsabilidad. Y por eso la razón de crear Médicos en Libertad también, ¿verdad?, para seguir explorando este tema, porque es esencial para la relación médico-paciente y es esencial para, como dice Luis, para lo importante que es fortalecer nuestro sistema de salud. Así que muchas gracias, Javier, te devuelvo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. Ha sido muy, muy interesante y muy complementario de lo que antes nos decía Luis Aragón. Y además, ambas me vienen muy bien para lo que yo quiero construir ahora sobre lo que ustedes han dicho. Antes de eso, recordarles que tienen a su disposición el post de Facebook para poner sus preguntas, sus comentarios, que será lo siguiente a lo que demos paso. Después de alguna, un par de cosas que yo quisiera compartir con ustedes, con una experiencia, la mía, que es distinta a la de los doctores Ayau y Aragón. Yo no soy médico, pero he tenido la responsabilidad durante 4 años de dirigir como funcionario un sistema público de salud muy importante, como es el de la región de Madrid, en España, bajo un gobierno liberal y con ideas liberales. Y un sistema público de salud muy grande, de 36 hospitales, 15.000 médicos, 22.000 enfermeras, con buenos resultados, que al mismo tiempo convive con más o menos un 20%, un 25% de la población tiene además libremente un seguro médico y usa indistintamente la sanidad pública o privada. Y yo viendo capítulos de Grey's Anatomy y recordando mi estancia en Guatemala y alguna que otra visita al Roosevelt o al San Juan de Dios, que a los efectos de lo que vamos a decir no se diferencian tanto de cualquier hospital público, al menos de España, ¿eh? Por alguna razón que diré ahora, pues estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis, la clave es cómo funcionan los incentivos en el modo de organización, porque los médicos son en general buenos médicos en todas partes. Y otra clave es la que estaba apuntando ahora Pedro, que es cómo empieza la relación entre el médico y el paciente, ¿no? Entonces yo me voy a basar en dos puntos, ¿no? Y el primero empieza ahí, justo donde lo dejó Pedro. La medicina, por su propia naturaleza, tiene que ser una profesión de ejercicio libre. Es una profesión ejercida libremente por especialistas que ofrecen libremente sus servicios a personas que libremente quieren acudir a ellos. Por eso, y no me voy a extender tanto en esa idea porque Luis la ha tratado muy bien, por eso me parece que, y este era el primer punto que les quería plantear, me parece que cuadra muy mal, funciona muy mal el médico como empleado público estatal. Nunca funciona bien. No digo que sea imposible, ¿eh?, ni tampoco digo que quien trabaje así sea peor médico ni que lo haga mal. Otra cosa es cómo lo haga y cómo esté el sistema. Pero meter la profesión médica en la condición de empleado del Estado genera, y esa es mi experiencia, un conflicto permanente, irresoluble y perjudicial para todos, ¿eh? Perjudicial para el médico, perjudicial para el sistema y, sobre todo, perjudicial, lo más grave, para el paciente, ¿no? En España se da la circunstancia, que yo creo que eso es bastante parecida a la de Guatemala, de que en el sistema público de salud, que en España es único, incluye también
Seguridad Social y el sistema público se fusionaron hace muchos años y es un único sistema que en un determinado momento hizo empleados públicos estatales vitalicios a todos los médicos que trabajaban dentro del sistema y eso que en definitiva es sovietizar una profesión y una profesión libre como es la profesión de médico, pues termina pasando, como me dijo a mí un muy buen amigo que trabajaba conmigo, pues que es un sistema un poco como el soviético, ¿no? Que paga mal a los médicos, en este caso los empleados, pero a cambio les deja hacer más o menos lo que ellos quieren. Y si alguno quiere y poco, pues se encuentra manera. En España ya menos, pero en Guatemala todavía. Seguro que eso cambiará. Pero si alguno se quiere dedicar a hacer, investigar determinada cosa o solamente dedicarse a una patología o no buscarse complicaciones y sacar adelante sus pacientes y ya está, cada uno termina encontrando la manera de hacer lo que él quiere hacer, no lo que le necesita a los pacientes, ¿no? Y esa es una diferencia con lo que vemos en Grey's Anatomy y en general con la práctica privada. Los médicos asalariados del Estado pueden ser muy buenos médicos, pero la calidad de la asistencia, y lo vemos en Guatemala, es distinta y por ejemplo, en el caso de Guatemala, y hay que aceptarlo, es muy deficiente en el sistema público de salud. Y no es, ojo, que todos pensamos, bueno, si le pusieran el doble de dinero funcionaría el doble de bien. No, mentira, eso no es verdad. Y si le pusieran el cuádruple de dinero, no funcionaría el cuádruple de bien. De hecho, el gasto público en salud en Guatemala se ha duplicado en los últimos, entre el 2000 y el 2018. Y el sistema no está el doble de bien, ni hay el doble de hospitales en la ciudad de Guatemala de los que había hace 15 años. Siguen estando básicamente los mismos. No es una cuestión ni de cuánto dinero se dedica, ni de que si cambiamos a los que gobiernan o cambiamos o ponemos a partidos diferentes, con eso ya va a funcionar. Van a llegar médicos patriotas que lo van a hacer todo avanzar. No es verdad. Lo que tiene que cambiar es el sistema, porque es el sistema el que está mal concebido. Y si hay una palabra que lo resuma, es la palabra insatisfacción, ¿no? Y es una frustración que es una frustración del paciente, como es lógico, del enfermo, frustración del ciudadano que lo paga con sus impuestos, y frustración de ese médico, funcionario o empleado público vitalicio que sí, que sabe que tiene su puesto ahí y que puede hacer un poco lo que le dé la gana, pero en realidad, como muchos de ellos lo que quieren es hacerlo bien, no encuentran la manera ni el ámbito en el que hacerlo. Significa eso, y ya con eso voy pasando al segundo punto que quería tocar, que solo se pueda practicar adecuadamente la medicina si no existe sistema público de salud. Bueno, es una discusión que daría para mucho, ¿eh? Thomas Sowell, que seguro que en las lecciones y conferencias del Centro Henry Hazlitt han hablado mucho de alguien tan importante como Thomas Sowell, tiene una frase maravillosa que dice que si alguien se cree que no podemos permitirnos lo que nos cuestan los médicos, los hospitales y los tratamientos, pero por algún motivo creen que sí que podemos permitirnos lo que nos cuestan los médicos, los hospitales, los tratamientos y la burocracia gubernamental, pues es que no se ha dado cuenta de nada. Pero lo que digo es que es importante reflexionar desde un punto de vista liberal sobre en qué grado y de qué manera y por qué tiene que estar completamente estatizado un sistema de salud y si tiene que estar prestado o no directamente por el Estado o lo puede hacer a través de compañías privadas a las que contrata para ello, si lo tiene que hacer a través de empleados públicos vitalicios, como es el caso tanto de Guate como de España. ¿Por qué? Porque en realidad al enfermo, cuando se pone enfermo, lo último que le importa es si el médico que le atiende es un empleado público vitalicio o no. Lo que le importa es que sea buen médico, que tenga medios a su alrededor, tecnología, que tenga sobre todo ganas de sacar adelante a su paciente. Nadie entra al hospital diciendo que no me atienda a nadie, que no tenga una relación de trabajo vitalicia que le ate al Estado, ¿no? Yo no quiero a nadie bajo contrato privado. No es verdad. Cuando uno mira desde Latinoamérica y, por ejemplo, desde Guatemala y ve sistemas de salud en otros lugares del mundo, tiende a ver Estados Unidos y cada uno tiene su opinión y yo no creo que sea un sistema óptimo en muchas de las cosas. Pero mira Europa y piensa como si todo fuera
pues como es el caso de España, que yo creo que es el sistema más estatizado de todos, pero no es verdad. Los grandes y los mejores sistemas públicos de salud de Europa funcionan fundamentalmente bajo reglas privadas y por eso funcionan con mejores resultados y con mejor desarrollo para sus médicos y para sus pacientes. El caso de Suiza, por ejemplo, es Suiza, el sistema público de salud consiste en la obligación de tener una cuenta de salud de ahorro. En el caso de Holanda, el sistema público de salud consiste en tener un seguro privado y, por supuesto, el Estado complementa la prima del seguro de las personas que no se lo podrían permitir. Pero pensemos en el caso de Alemania. En Alemania son sociedades mutuales, como es decir, de sociedades non-profit que contratan libremente a médicos hospitales que son los que atienden y, por tanto, compiten entre sí esos médicos y hospitales y, al competir entre sí, todos intentan hacerlo lo mejor que saben. Y cada uno encuentra un campo de desarrollo para sí mismo que es el que beneficia finalmente a sus pacientes. Y ojo que, se ha mencionado, Suiza, Holanda, Alemania, o sea, no son países dudosos, como que no se tomen en serio la salud, no, se toman muy, muy, muy en serio y no son tampoco países, digamos, libertarios, sino que son bastante socialdemócratas, vamos a decir. Yo tengo esa misma experiencia aquí en Madrid. Tenemos 5 hospitales del sistema público que son hospitales que forman parte del sistema público, pero están gestionados por una empresa privada que está contratada, un concurso público para ello. Y los resultados son fantásticos. Las reclamaciones de los usuarios son mucho menores, el coste para el presupuesto público es un 20% inferior y los resultados clínicos son igual de buenos o a veces mejores que los de los demás hospitales. Por tanto, y esta es la última cosa que yo quería compartir con ustedes, si esto está tan claro, ¿por qué no cambiar las cosas? Y en un lugar como Guatemala o como muchos lugares de Latinoamérica, si ya vemos que después de 40 o 50 años de trayectoria del ICS y del sistema público de salud, los resultados no mejoran, ¿por qué no se prueba algo distinto? Y vuelvo, y esto me une a lo primero que decía, muchas veces porque las propias personas que trabajan dentro del sistema, como tienen un puesto de trabajo para toda la vida ahí, actúan como un freno frente a todas las reformas. No quieren ninguna reforma. Yo estoy seguro de que si se planteara valientemente una reforma en un lugar como Guatemala o como muchos otros países latinoamericanos o aquí en España, la gente estaría a favor, pero dentro del sistema muchos médicos no estarían a favor inicialmente. Luego, cuando ya lo reflexionaban, quizás sí. Por lo tanto, dejo ahí esas reflexiones y ahora vamos con la parte también más interesante. Yo creo que nos hemos atenido muy bien al tiempo. Nos queda prácticamente media hora para compartir con ustedes un espacio de preguntas y de respuestas. Así que sigan poniendo preguntas y comentarios en el post de Facebook y las vamos discutiendo. Vamos a ver qué nos han ido diciendo. A ver, nos dice un tema interesante. Pablo Mazariegos nos pregunta sobre el debate de las vacunas. Esto es un tema de libertad, esto es un tema que en el que salud pública lo tiene que mandar todo. ¿Qué piensan ustedes, Luis y Pedro? Yo creo que el tema de las vacunas siempre ha sido un tema muy controversial, pero obviamente ahorita la controversia está muy visible, se ha vuelto un tema muy de moda, pero nosotros desde antes ya hemos meditado bastante sobre este tema que juega, este conflicto que generan las vacunas, y debería ser obligatoria o no, sobre quién debería gestionar la vacuna, debería permitir la aplicación voluntaria de vacunas. Y el tema se pone más difícil en situaciones como estas, donde como que hay una emergencia sanitaria, ¿no? Esta es una emergencia gigante a nivel mundial, pero todo el tiempo ocurren emergencias locales en diferentes países o en diferentes comunidades que hacen que esta pregunta uno se la plantee todo el tiempo. Y en este sentido yo quisiera regresar a algo que decía Javier, que me pareció muy, muy unificador, que es los servicios deben ser prestados libremente por los profesionales y aceptados libremente por los pacientes. Y en este sentido las vacunas caen dentro de esta misma forma de pensar. ¿Tú, Pedro, qué piensas de esto? Totalmente de acuerdo. Y aquí mi experiencia también específicamente con la vacuna de COVID ha sido esa, ¿verdad? Ya está disponible la vacuna para todo el personal de sanidad
ya se ha vacunado la gran mayoría, pero no es obligatorio, ¿verdad? El personal de salud todavía, pues, si no quiere ponerse la vacuna porque por X o Y razón, porque no hay estudios a largo plazo, porque tiene el derecho de decir que no se la pondrá. Y creo que aquí caemos en el clásico debate de salud pública, que la salud pública, pues el interés de la salud pública es si vacuno a todos para proteger a todos, pero el debate es si lo hago obligatorio o si lo hago individualizado y cada quien decide si se la quiere poner o no, ¿verdad? Creo que desde el punto de vista de gobierno, pues si nos ponemos en los zapatos de un funcionario, pues obviamente la respuesta fácil es sí, obligo a todos a ponerse la vacuna porque yo sé que eso es lo que va a proteger a todos. Pero eso infringe en el derecho de libertad de todas las personas y pues al final de cuentas quitamos la responsabilidad de las personas individuales de investigar el asunto, de ver, investigar si realmente quieren ponerse la vacuna o no. Hay una vertiente de la vacuna y la libertad que a mí me tienen muy impresionado, que es la otra vertiente, que es la libertad de ofrecer la vacuna. En Guatemala, le preguntaba antes a Luis y me contaba que los hospitales privados no pueden ofrecer vacunación, en España tampoco todavía. En Europa pasa incluso algo más grave y que está teniendo consecuencias, y es que la Unión Europea se ha declarado comprador único de todas las vacunas para toda Europa y distribuidor único. Resultado, hemos tenido escasez, claro. Cuando hay comprador único y monopolista, pues hay escasez inmediatamente, ¿no? Y a mí me parece que eso no es bueno, ¿no? Lo estamos viendo en países en los que sí está habiendo libertad. ¿Y por qué no permitir que libremente hospitales privados vayan a comprar las vacunas a Pfizer o a Moderna o a cualquiera de las casas que ya las están ofreciendo y puedan ofrecerlas y puedan, a quien libremente quiera, ir a sus hospitales privados, a sus consultas privadas a vacunarse? Aquí a mí me parece que eso no generaría ninguna distorsión, permitiría seguir vacunando. Aquí en España, pues, no me acuerdo con el número de personas que van vacunadas, pero ya todo, más o menos todo el personal sanitario y todas las personas mayores que están en residencias de ancianos están ya vacunadas, pero todavía nos queda muchísimo por avanzar y por hacer. Pero a mí me parece que esa idea de como que el Estado ha visto la ocasión en esta horrible crisis de la COVID de apartaros todos, que yo soy el que de verdad sé cómo funciona esto bien, y no es verdad, y estamos viendo cómo va fracasando una vez tras otra cada vez que intenta tener un papel ya no protagónico, sino incluso monopólico. Bueno, tenemos muchas más preguntas. Vamos a ver. Preguntan sobre qué. Mariví pregunta qué consideran que debería aprender el sistema de salud pública del privado y viceversa. ¿Qué piensan de esto? Yo quisiera compartir de que creo que entiendo la postura, digamos, de la oportunidad de aprendizaje, y definitivamente tener una mente de principiante es una de las mejores posturas que uno puede tener ante los problemas para realmente aprender. Y yo creo que el sistema público pudiera aprender del privado la gestión eficiente de los recursos, la adecuada asignación de recurso tiempo, que es un recurso que muy pocas veces se toma en cuenta, y los que tengan familiares médicos van a saber de que si una escasez casi universal de los médicos es el tiempo, así que la asignación adecuada del recurso tiempo, la asignación adecuada de medicamentos y de insumos, es algo que pueden aprender muchísimo. Estrategias de predicción de demanda también pueden aprender bastante. Y por el otro lado, creo que el mercado es el que va a ir dando determinando, digamos, las necesidades, porque típicamente, en teoría el sistema de salud pública lo que hace es atender a los más necesitados. Sin embargo, si nosotros miráramos cómo están distribuidas las redes hospitales en Guatemala, vamos a ver que hay muchos lugares con ingresos muy bajos, o sea, de comunidades rurales muy pobres, que tienen poca presencia de médicos y de hospitales de la red de sistema público. Así que, pues, también pienso que la forma en la que deciden dónde colocar esos hospitales
pudiera mejorar bastante en ese sentido. ¿Tú, Pedro? Bueno, yo creo que para mí el tema de introducir el concepto de competitividad es esencial, ¿verdad? La competencia de recursos y constantemente estar mejorando porque hay que dar un mejor servicio es algo que es lo que falla en el sistema público, ¿verdad? No hay competencia realmente y eso pues causa que haya un estancamiento de calidad, de cantidad y de eficiencia. Entonces creo que el sistema público, pues eso es lo que hemos visto, que estos modelos centralizados no son eficientes y lo que les hace falta es el nivel de competencia, que me parece genial la solución de algunos países europeos, ¿verdad? Que es, bueno, sí, si quieren que el Estado sea el que provee el capital o la inversión, pero que lo haga a través de un sistema de competencia y de mercado. Yo me quedo con eso que dice Pedro. O sea, efectivamente, yo creo que la competencia, como en todo, es buenísima medicina, ¿eh? Porque es una competencia que además es muy colaborativa. El médico, ellos no lo pueden decir, pero yo sí, el médico es competitivo por excelencia, ¿no? O sea, aquí en España se nota muchísimo, y sé que en Guatemala igual. El médico, incluso el del sistema público, lo que quiere es que los demás sepan que el bueno es él, ¿eh? y que por tanto se va a volcar con este paciente. Bueno, eso lo vemos muy bien también en Grey's Anatomy, en cómo cuando llega un paciente, lo que muchas veces piensa el médico, por supuesto, hay que cuidarle, hay que salvarle, pero este es un paciente divertido, de los de sacar un caso complicado y que luego todos mis compañeros sepan que yo soy el bueno. Y eso, ese espíritu es súper positivo. Eso es lo que saca adelante a los enfermos, porque en ese intento del médico de demostrar su valía está implícito también el derecho de verse recompensado por ella, retribuido por ella, reconocido por esa valía. Y al final todo eso en quien revierte es en el que recibe la asistencia, ¿no? Estos que piensan de que, no, claro, si la provisión del sistema de salud es privado, ¿no? Si lo hace bajo reglas privadas, lo que va a querer es maltratar al paciente. Mentira. O sea, eso solo pasa cuando el sistema público le da a un privado unos pacientes asegurados a los que le tiene prohibido ir a otro sitio. Entonces, claro, ahí ya sí puede pasar cualquier cosa. Pero si hay competencia y sobre todo si hay libertad de elección por parte de los pacientes, entonces en ese caso funcionan todos los incentivos correctamente. Tenemos muchas más preguntas. Vamos a ver. Aquí hay una buena pregunta. Diego Segura pregunta: ¿cómo podríamos relacionar el concepto y las ideas de libertad que expone Hayek dentro de este ámbito de la medicina? ¿Qué piensan ustedes que conocen bien la filosofía de Hayek? Creo que una de hay muchas cosas que están implícitas, como bien exponía Pedro Hallado en su presentación, que están implícitas en la relación médico-paciente desde el punto de vista de libertad. Porque, digamos, en un mundo ideal, el paciente va al médico al que le tiene confianza. Y el médico acepta libremente atender a ese paciente. O sea, no hay coacción en esa relación. Pero también creo que hay otros elementos que vale la pena considerar. Digamos que Hayek hace una descripción muy interesante sobre que a veces lo que consideramos progreso no siempre es mejora, como en el entendido de ir con lo que está de moda, ir con lo que con las tendencias, ir con lo trending, digamos, no necesariamente es una mejora. Y esa es una idea de Hayek en la que me quiero detener un ratito, porque pienso que la pandemia pudo haber sido un buen ejemplo de eso, sobre cómo seguir a los líderes de opinión, digamos, en políticos o académicos muy importantes, no necesariamente era la mejor estrategia, sino que realmente cada quien tenía que analizar su situación y cada quien tenía que tomar sus decisiones de manera enteramente libre y voluntaria. Y vemos el impacto que tuvo el haber coaccionado y forzado a la gente. Recuerden que en Guatemala un montón de gente terminó presa, detenida por no seguir las indicaciones de gobierno. Y en ese sentido, este proceso
de creer en un ente centralizador que nos va a dar las respuestas correctas, es algo que entorpece enormemente la relación médico-paciente y entorpece mucho el buen trabajo de un profesional. Sí, completamente de acuerdo. Y ahí es lo que platicaba un poquito durante la presentación, ¿verdad? Que dentro del principio de autonomía y la relación médico-paciente es respetar el derecho, la capacidad del paciente, de la persona, de poder tomar decisiones y poder hacer la valoración de riesgo-beneficio de su situación y tomar decisiones. Y justo lo que dice Luis, ¿verdad? Que esto sí lo hemos visto bastante ahorita en la pandemia, que no es lo mismo imponer restricciones severas en un país donde hay gente que tiene ahorros, tiene una casa, un hogar, puede hacer abastecimientos de comida, a diferencia de un país donde se aplican unas restricciones en una comunidad donde no pueden salir, o sea, no hay ahorros, no hay acceso a comida, no hay acceso a salud. Pues la valoración riesgo-beneficio de salir y enfrentarme a un posible contagio pues es muy distinta, ¿verdad? Y yo creo que pues especialmente ahorita ese es el tema, ¿verdad? Que hemos visto que las consecuencias de todo eso, y lo vemos en números de salud mental, que de otras enfermedades que se han disparado para arriba, pero sí, recaigo, creo que la relación médico-paciente es esencial, y el gobierno sí, a veces, el gobierno y a veces los sistemas también se intrometen, pues entorpecen la relación y los resultados. Yo coincido y me parece que lo hemos visto mucho, muchas de las cosas de las que Hayek nos hace reflexionar en estos meses, o en este casi un año ya completo de pandemia y de coronavirus, ¿no? Entre otras cosas, cómo ha funcionado, y lo decía Luis con razón, yo creo que ha funcionado mejor aquella parte de la actuación médica que ha estado más pegada a la idea de conocimiento disperso, ¿eh? De cada uno cerca de su paciente, viendo a ver qué evoluciona y viendo que con antiinflamatorios y con corticoides va funcionando mejor que si le pongo lo que se pone a las neumonías, o yo qué sé, yo no soy médico, sé que no voy a poner nada, pero ha funcionado eso mejor y ha sacado a los pacientes que en aquella otra parte de la medicina que ha estado mucho más pegada a un concepto clásico, muy intervencionista, de reglas muy fijas para todo el mundo, ¿no? Prohíbo a todos los restaurantes y a todos los bares abrir y no tener, por ejemplo, aquí en España, no tener más del 50% del aforo, del tamaño ocupado. Oiga, ¿usted sabe cómo son todos los bares y todos los restaurantes de España? No. Entonces, habrá algunos que el 50% serán incluso, estarán demasiado juntos. Pero habrán otros que con el 50% están cada uno a 20 metros del otro, ¿eh? O con una configuración. O sea, no hay que tener esa tentación que la hemos visto tanto en este horror de la pandemia de pensar que hay alguien que tiene todas las respuestas y todas las soluciones para todo y él sí que sabe, ¿no? Entonces, yo te voy a decir cómo tienes que vivir tú para ser feliz y para no contagiarte, y encima ni siquiera te ha evitado el contagio. En el caso de España hemos tenido el confinamiento más severo de toda Europa y los peores resultados médicos y los peores resultados económicos, ¿eh? O sea que nada de pensar que una cosa funciona bien, seguro que con la otra. Tenemos algunas preguntas sobre, más dirigidas a Pedro Ayau, sobre la cuestión de relación médico-paciente. Y pregunta, por ejemplo, Elena Toledo, si el principio de autonomía del paciente será adoptado más presente en culturas como la estadounidense que en la latinoamericana. O Gabriel García pregunta si no va en contra de la moral de un médico sobre proteger la vida que permita que el paciente tome decisiones sobre su tratamiento, aunque sepa que perjudican su salud. Ahí lanzo ese par de ideas. Perfecto, sí, es súper buenísimas preguntas. Primero que todo, creo que el principio de autonomía, por lo menos mi educación y en los hospitales de Guatemala, en los públicos, tanto como los privados, se respetaba, ¿verdad? Lo que sí es que creo que en Guatemala existe mucho más la cultura de, pues, creerle al médico, ¿verdad? Es lo que el médico dice, aunque yo le explique al paciente, le ponga las opciones y, bueno, doctor, ¿qué es lo que usted opina que es lo mejor? Y, pues, igual ahí emito mi opinión y el paciente creo que
en Guatemala adopta mucho lo que el médico recomienda. En Estados Unidos ocurre un fenómeno más interesante, que es el paciente investiga mucho su enfermedad, ¿verdad? Y se mete a Google, Wikipedia y todo, y entonces pone un poco más de introduce más la discusión sobre diferentes tipos de tratamiento. Pero de igual manera se toma eso en consideración a la hora de ofrecer el tratamiento y brindarlo. Ahora, creo que en temas de eso, por eso es un dilema ético el caso que puse sobre la transfusión sanguínea. Aunque yo crea que el tratamiento puede salvarle la vida a un paciente, yo no puedo tomar la decisión y hacerlo por el paciente si él está en contra de esa decisión. Eso no es ético, y eso pues da chance a muchos errores médicos, ¿verdad? Así que creo que no, creo que a pesar, o sea, para mí como médico, pues sí, la vida es de los principios más altos que tengo, y eso es lo que trato de proteger, pero tengo que entender y dar a respetar que para otros pacientes, pues su orden de prioridades es distinta que la mía, y si eso pues no cuadra, tengo que respetar la vida de él, porque es su decisión. Así que es interesante. Dale, Luis, ¿qué piensas? Yo estoy bastante de acuerdo, y tal vez solo para agregarle un poquito de condimento, digamos, al tema. Digamos, yo como en experiencia como cirujano de trauma, sí creo que hay situaciones donde uno puede encontrar un dilema. Y lo que pasa es que como que el dilema tiene diferentes grados de complejidad, digámoslo así, porque en la situación más usual es un paciente que está bien, que está en sus cinco sentidos y que él voluntariamente toma una decisión. Y en ese contexto, como médico, toca respetar su decisión. Porque lo cierto es que el que se va a someter al tratamiento es el paciente, no soy yo. Entonces yo no puedo tomar la decisión por él. Creo que hay algunas circunstancias donde el paciente ya no está en condiciones de tomar esa decisión, y entonces ahí toca decir, bueno, hay alguien disponible, cercano, con quien se pueda consultar esta decisión, o muchas veces en contextos muy extremos. O sea, esto no es la práctica médica usual, pero en contextos muy extremos como un accidente o violencia, donde muchas veces ni el paciente ni no hay nadie cerca para tomar decisión, pues toca tomar esa decisión con la mejor intención para beneficiar al paciente. Y entonces, en esas circunstancias creo que habría alguna discusión, pero lo que estamos hablando aquí probablemente es más una situación usual, una situación más estándar, donde hay que respetar definitivamente la opinión del paciente, porque, por ejemplo, los antineoplásticos, no toda la gente los quiere aceptar, y yo, si soy 100% honesto como médico, tampoco puedo asegurar que los antineoplásticos le van a funcionar y le van a librar del cáncer. Entonces, ¿con qué autoridad quiero yo presionarlo a tomar una decisión? Es más, en el sentido de una decisión médica informada y compartida con el paciente, y uno actuar más como acompañante y asesor, digamos, de cuestiones técnicas, pero en última instancia, el que sabe sus circunstancias, el que sabe sus pros y contras de su propia vida es el paciente, y él es el que debería tomar la última decisión. Bueno, yo de esta cuestión no me atrevo a meterme, que no soy médico, pero coincido mucho y entiendo muy bien lo que dicen tanto Pedro como Luis. Tenemos un montón de preguntas sobre reforma del sistema. O sea, preguntan cómo podría plantearse una reforma. Entonces, ¿tendría que venir externamente para que hubiera menos posibilidades de que los trabajadores lo frenen? O Cristel Andrea Estrada pregunta qué reforma se puede realizar para poder atender las necesidades del paciente acorde a los recursos que se tienen. O Andrea también te pregunta si cada país tiene su propia manera de actuar y de pensar, cómo se puede implementar la misma ética o los principios en cuanto a respetar la libertad. Michelle Pereira pregunta cuáles serían los primeros pasos que tendrían que seguir para poder tener un sistema de salud óptimo. O sea, nos están preguntando sobre reforma del sistema y por dónde podría empezar. ¿Quién le entra? Yo quisiera comentar unas cosas al respecto. La verdad que esas preguntas me parecen buenísimas y agradezco a la audiencia, digamos, tirar temas tan geniales a la discusión. Y
Pienso que hay cosas importantes. Pienso que una cosa importante que uno debe aceptar es que la reforma no va a venir de una entidad centralizada. Eso no va a pasar. O sea, como ya explicó muy bien Javier, o sea, hay muchos incentivos para que el sistema se mantenga como está. Y en otros ambientes que no es salud, hemos visto que la reforma realmente viene por encontrar y desarrollar una necesidad y una oportunidad de parte de emprendedores. Un ejemplo típico, y lo menciono solo porque va a ser muy fácil de comprender, es el de Uber. O sea, ¿quién podía cambiar el sistema de taxis? No, pues seguramente no había nadie que tuviera el poder de influir en todo el mundo y cambiar la forma en que los taxis funcionaban, pero lo cierto es de que un emprendedor o un grupo de emprendedores vio una necesidad, propuso una solución, y la solución fue ampliamente aceptada en todos lados. Entonces yo pienso que el sistema de salud va a ser algo parecido. Pienso que conforme van habiendo más médicos emprendedores o más personas que no son médicos, porque muy probablemente una buena solución va a venir de gente que no son doctores. Y tenemos ejemplos en Guatemala sobre cómo personas que no son doctores han puesto sistemas de prestación de servicios increíblemente eficientes. Creo que por ahí va a venir la modificación del sistema. Pero lo más importante es que aceptar que no debe por qué venir del ente centralizado. ¿Qué piensas, Pedro? Yo estoy de acuerdo con Luis. Creo que estamos viviendo un punto en el mundo donde el emprendimiento es a nivel global. Las soluciones con tecnología pueden llegar a disruptir hasta gobiernos, ¿verdad? Me parece increíble. Pónganse ahora todo lo que está pasando con blockchain y criptomonedas y cómo eso está disruptiendo todo el tema de banca central. Creo que estoy de acuerdo con Luis que eso puede llegar a pasar desde el punto de vista médico. Pero también que hemos estado discutiendo ya por varios meses con Luis y hemos estado evaluando con Médicos en Libertad diferentes sistemas de salud y ir viendo qué han hecho otros países para abordar este tema, porque quiera que no, muchos países comenzamos en el siglo XIX con esa tendencia servicios médicos centralizados y muchos países han encontrado soluciones distintas, ¿verdad? Como es el caso de Holanda, como es el caso de Singapur, como es el caso pues de España en ciertos segmentos que habíamos platicado con Javier de cómo se privatizaron ciertos hospitales y cómo eso dio resultados increíbles. Entonces, creo que vale la pena explorar diferentes soluciones de diferentes partes del mundo y proponer esas soluciones y a la vez, pues, seguir trabajando en el área privada de cómo volver servicios más eficientes que puedan llegar a una población más necesitada de Guatemala, que eso es al final lo que queremos todos, ¿verdad? Queremos mejorar el sistema de salud para todos los guatemaltecos y hay varias avenidas por las cuales se pueden hacer. Yo pienso que lo primero es reconocer cuando las cosas no van bien y no van a ir bien, ¿no? Y en el caso de Guatemala es muy... Guatemala, y pienso en buena parte de Latinoamérica, pero también en muchas cosas en España. O sea, es decir, un sistema que lleva 40 años funcionando de una determinada manera, se supone que para atender a todos. Y resulta que la gente, cuando tiene un problema serio de salud, lo que tiene que hacer es rascarse el bolso, pedir a toda la familia, ir todos juntos a pagar a un médico. Quiere decir que el sistema ha fracasado. Entonces, aceptémoslo y pensemos soluciones alternativas. Yo también pienso, como Luis, que desde dentro el sistema va a ser muy difícil, pero es un sistema que tiene que crecer, el de Guatemala, es evidente. O sea, yo estoy seguro que si lo siguiente que hiciera el Ministerio de Salud fuera en San Cristóbal o en Villacanales, abrir un sistema de salud bajo cobertura, financiación pública, pero con un sistema competitivo de provisión privada, de médicos privados o de una empresa privada prestando los servicios, cambiaría y revolucionaría completamente todo, siempre y cuando dejáramos libertad de elección. O sea, siempre y cuando dejemos que el paciente, si no le gusta cómo le están atendiendo, se vaya a otro hospital. Porque si las dejas ahí a todos metidos en un corral, entonces no, claro, ¿no? Pero yo daría ese como primer paso. Bueno, pues llegamos ya al final y esto es evidente que daba para hablar muchísimo más. Las preguntas han sido buenísimas, les felicito por ella. Y en nombre del Centro Henry Hazlitt les damos las gracias por asistir a esta conferencia. Les exhortamos a ejercer su libertad, su responsabilidad en todos los aspectos de su vida y que puedan ver con otros ojos cómo la libertad afecta también a la salud y a la medicina. Desde luego,
la aportación de Pedro Ayau y de Luis Aragón ha sido fantástica. Y el Centro Henry Hazley tiene muchas cosas preparadas por delante, ¿no? La próxima conferencia es el miércoles, dentro de unos pocos días, a las 3 p.m., este miércoles próximo. Nos acompañarán Edgar Fernández, banquero de inversión y profesor de finanzas, y el que más sabe sobre el asunto de GameStop, no duden en preguntarle, Carlos Méndez, catedrático universitario de allí de la UFM, doctor en finanzas y director de UFM Market Trends, y se plantea la pregunta si fueron Reddit y GameStop los nuevos lobos de Wall Street. Seguro que van a aprender mucho con ellos, como hoy hemos aprendido mucho, yo al menos de Luis y de Pedro y de las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.